Esta noche es la noche y va a ocurrir otra vez y otra vez. Tiene que ocurrir. Esta noche me sentiré liberado. Miguel, tira la basura, por favor. Pero en la de reciclaje, ¿vale? Vale, vale. Que nunca lo haces. Hace tiempo que le vigilo. Hay una basura de reciclaje un poquito más lejos de su casa. Pero él, el señor Miguel Prado, es demasiado vago y estúpido para reciclar. Eliminándole, salvaría al planeta de la basura humana que es Miguel y satisfaceré a la vez a mi monstruo interior. Sígueme. ¿Dónde estás, cariño? Estoy reciclando. ¿Vas a tardar mucho? No, unos 40 minutos. Vale, te espero en casa, Dex. Vale, nos vemos en casa, Rita. Es la hora. ¿Dónde estoy? Mira, tengo algunos datos para ti, ¿vale? Tengo unos datos que un ser humano produce 1.500 kilos de basura al año. Eso en España, solamente en España, 1.500 kilos de basura. Un ser humano, solo uno. Una lata tarda más de 10 años en descomponerse. 10 años. Una bolsa de plástico, 150 años. Una botella de plástico, 100 a 1000 años. Mira, Miguel, mira. La María, el contenedor amarillo, es para el plástico, ¿vale? El plástico. El verde es para el cristal. Y el azul para el papel. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo haces si es tan fácil? ¿Sabes cuánto tarda un cadáver en descomponerse? ¿No? Pues yo sí. ¡Corten! Bueno, muy bien, chicos. Espero que todo el mundo entienda lo bueno que es reciclar. Para ahora y para dentro de muchos años. Muy bien. ¡Aplauso! Y que no nos malinterpreten. Y que la gente se conciencie de esto. Eso espero. Eso espero.